Radio Libertad. Todo tranquilo en la Commonwealth. Tened cuidado por ahí. Vale. Hay barracones en esta zona. Libertad, la voz de los Minutemen, es la una. Ninguna novedad de momento. Seguiremos informando. ¿Qué habrá pasado con Virgil? Vamos a ver. Pero creo que podemos calificar mi suero de éxito comprobado. ¿Esto es un éxito comprobado? El proceso tiene efectos secundarios. Parece que vuelvo a tener pelo. Y he conservado masa muscular. El resecuenciador genético necesita más trabajo. Sí, entiendo lo que quieres decir. Es un gran avance.
pero solo funciona con una cepa de VEF. Se tardará años, quizás décadas, en generalizar mi fórmula. Pero te estoy muy agradecido. Tienes permiso para usar mi laboratorio o cualquier trasto de estos si te apetece. Ahora tengo que hacer muchos experimentos. Discúlpame. Bien. Ok. Aquí Radio Libertad, transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Sin novedades, tened cuidado. Proteger por él. Y servir. Vamos a hacer misiones de los Minut. Me parece raro. Porque hay una misión muy importante que no me han dado. Pone un poco tensito. Son las 11 en Radio Libertad, la voz de los Minutemen. Sin novedades, tened cuidado por ahí. ¿Cuántas balas tengo de...?
Este sitio sí lo tengo descubierto, ¿no? Aquí es donde me encontré al... Sintonizas Radio Libertad. La voz de los Minutemen son las 12. No hay ninguna noticia. Tened todos mucho cuidado. Ese pavo estalló en una mutaracha... Ay, en una mutaracha, en una... Tocho mosca. Que se dividió en más tocho mosca. Que puto asco, me dio eso. Pongan los enemigos que quieran delante, o sea... ¿Qué cojones ahí, vale? Casi que mejor me alejo por si acaso, ¿no? Okay. De todos modos, vamos a ir cortando ya. O casi que ya, al menos. Vamos a intentar tirar por la trama de los Minutemen, pero no sé si la he cagado.
No sé si... si la cago. Lo descubriremos más tarde, supongo. Porque, claro... de repente nos hemos metido en la tesitura del instituto, hemos tirado para adelante. No sé si, no sé, pero bueno. Chao, chao.